Y bien, nos remontamos unos años atrás y empezamos a agarrarle gusto al contacto animal, donde fuera, zoológicos, acuarios, en la montaña, y así comenzamos a buscar acercamientos de manera natural. En el viaje de bodas logramos ver más de lo que imaginamos. Elefantes, aves, cocodrilos, antílopes, hienas, leones, changos, tiburones y un sinfín de animales. Pero había uno muy especial, uno que añorábamos ver en su hábitat desde hace muchos años, no más que solo lo encuentras en tres países: República Democrática del Congo, Ruanda y Uganda. Y fue a inicios del año pasado que me topé con una buena oportunidad y le llamé a Fer y le dije: Fer, vamos a conocer el gorila de montaña, nos vamos a África. Y así comenzamos otra aventura. Nuestra escala en Nueva York fue por un día, donde nos dio muy poco tiempo y literal, solo nos comimos una hamburguesa y fuimos al teatro. Al día siguiente nos fuimos muy temprano al aeropuerto. Ya nos llegó el desayuno. Desayuno de campeones, queso. Un omelette de queso. Y un panecito. Llegamos a Nairobi a las 10:30 de la mañana y teníamos escala larga hasta las 6:30 pm. Agarramos tour para hacer unas actividades que están cerca del aeropuerto y que alcanzas a hacer en ese lapso. Nos fuimos sin perder el tiempo al orfanato de elefantes y literal llegamos rayando. Los acaban de bañar de 11 a 12 y solo en ese horario puedes verlos. Vale la pena en tu primer visita a África, ya que te da la bienvenida a su mundo animal. Lo más cool es que puedes apadrinar a un elefante por $50 al año y ellos te mantienen al tanto de todo lo que pasa con tu ahijado vía correo electrónico. Aquí también se echa lámina como en México. Son bravos para el tráfico. Vamos llegando al Giraffe Center. Esta es la comida para las jirafas. La comida para la jirafa. Tienes que agarrarla y ponerla en tu lengua. Y ahí están, listas para comer. Llegamos a Giraffe Center, que es el punto siguiente. Quedamos bien contentos, ya que alimentas a las jirafas y estás a un pie de ellas. Aquí es un centro educativo más que nada, donde la gente nacional e internacional conoce más acerca de la especie más alta del planeta. Pero aquí hay un sinfín de recuerdos que llevar. Nos trajo nuestro amigo John aquí a este mercado, porque es más barato que comprarlos en los lugares turísticos. Aquí la princesa, feliz en el bazar. Aquí soy coleccionista de parches y probamos la cerveza Tosca, que es la famosa de Kenia. Vean esto, qué ricura. Y aquí está mi principal meat lover. Al fin, después de una larga espera, llegamos a Kigali. Yeah. Llegando a Kigali, nos dimos cuenta que no solo no es permitido, sino que es ilegal portar drones. Así que tuvimos que dejar a Salvadrón en una oficina del aeropuerto, junto con cientos de drones que en tu salida te regresan sin problema. A las 9 a.m. en punto pasó James por nosotros. Estuvimos haciendo varias paradas antes de llegar a la frontera con Uganda. Pudimos ver cómo se transporta la gente, en motos, en bicis, aunque lo peculiar es que caminan muchísimo de comunidad a comunidad. Ruanda es el país de las mil colinas y su gente se mueve por carreteras y puentes de una a otra. Nos admiramos cañón de su limpieza. Sin duda es el país más limpio que hemos conocido en todo el mundo. Pasamos a un cafetal a conocer su proceso y sus campos, ya que la producción de café y té son sus principales productos de exportación y parte importante de su economía, después del turismo y de la minería. Una sopa de verduras con noodles,
Yo, Fer. ¿Qué es? Fish. Sí, los hongos. Nos gritan así porque somos personas blancas. Aquí somos rubios, pero es la manera en que nos reconocen. Llegamos a la fundación de Diane Fossey, la zoóloga americana quien dedicó y dio su vida por los gorilas de montaña, aportando un sinfín de estudios sobre este animal y su comportamiento hasta el día de su asesinato en su cabaña en las montañas de Virunga, y que gracias a ella tenemos la oportunidad de conocer a este magnífico animal. Vamos cruzando a Uganda. De este lado está el Parque Nacional de los Volcanos, que son las montañas más altas de Ruanda. No se permiten fotos, pero un pequeño videito. Pedí entrar al baño en la frontera y vean con lo que me vengo encontrando. El baño. Y vamos camino a la montaña. Este es en Uganda. Cruzamos la frontera y agarramos camino al Parque Nacional de la Selva Impenetrable de Biwindi, donde estaba nuestro hotel. La mayor parte del camino fue terracería entre colinas y colinas, que la verdad es todo un espectáculo natural. Después de 2 horas de camino, llegamos al hotel con una emoción que no les puedo explicar. Fuimos a ver a la gente de la aldea que hace cánticos y bailes de su cultura y venden productos maquilados por las mujeres de la comunidad como parte de su trabajo. Después nos fuimos a cenar para prepararnos para el día más esperado. Desayunamos temprano y nos fuimos al campamento militar, donde después de 2 horas llegamos a conocer a los Rangers, que son quienes salvaguardan la vida silvestre del país. Ellos nos explicaron la vida de los gorilas, su estructura familiar y todas las generalidades que debemos saber, así como el comportamiento que debemos tener nosotros frente a los gorilas y qué hacer en casos de emergencia. Una vez entendidos, nos fuimos al punto de partida para bajar y adentrarnos en la jungla. Estamos a punto de meternos a la jungla. Vamos bajando por la montaña. Llevamos como unos 20 minutos de pura bajada. Entonces, va a estar buena la subida, más que nada. Estamos a punto de cruzar el río. El río cuesta abajo para adentrarnos y ahora sí empezar el trekking. I don't have it. You don't have it? No. Oh, I know. Great. So, under that bridge was taken because of too much rain. Yeah. So, we're taking a single wire. That's where the bridge was. Can we cross the bridge? No. That bridge is in terrible condition. Okay. Bien, pues a cruzar el río. ¿Qué? So, we had there a. It's gonna be cold. Ya, pisa normal, vea ya, o sea, tienes que sumergir. ¿O sea? Está buena. ¿Por qué no grabaste? ¿Qué? Porque tenía que concentrarme. El Piki se está sacando el agua después del río. Yo voy con todos los pies mojados. Pero bueno, vamos adelante. Which way?
Ahora sí estamos en la jungla. Está épica la subida. Increíble. Let's come this side. Let's see the baby. Buscando sobre los árboles, nos sorprendió un gorila que bajó de entre las ramas y se postró sobre nosotros, justo a escasos metros. Se me puso la piel chinita. Es indescriptible la sensación de estar entre ellos. Su mirada tan profunda es tan intimidante y pacífica a su vez. Es un momento tan conmovedor estar a su lado y ver un comportamiento tan parecido al de nuestra especie. La manada era de 16 gorilas y al parecer ya están muy acostumbrados a nosotros. Creo que estar con ellos es una experiencia que debes vivir una vez en tu vida. No nos alcanzó el tiempo para seguir contemplándolos, se nos pasó volando. El programa de tracking de gorilas es un proyecto ecoturístico muy exitoso porque contribuye a la conservación de la especie y a la economía de las comunidades. Los permisos se limitan a 8 personas por familia de gorilas, es por eso que tienen un costo elevado acceder a ellos. En el año 2016, la población era de 3.800 gorilas y a la fecha se consideraban un poco más de 1.050. Esto debido a la destrucción de su hábitat, la caza furtiva y fragmentación de los ecosistemas. En este momento, las tres naciones siguen haciendo un esfuerzo muy grande por la conservación de la especie, y muchos rangers arriesgan su vida por la causa. El gorila de montaña representa mucho más que una especie de primate, representan esperanza y democracia de países comprometidos. Lunch time. Es su asiento como los gorilas. Y al final te pasan un libro donde hay que poner, explicar con tus palabras qué te pareció el día, qué te pareció la experiencia, buenos y malos comentarios acerca de ellos para que tengan una calificación y sepan cómo evaluar, sepan qué están haciendo bien y qué están haciendo mal. Estamos aquí llegando a ver cómo hacen la cerveza. Well, it's ready to drink. Sorghum beer. You can test it a bit. You can test a bit. Otra vez. Yeah. You can also test. Yeah. You test it again. Just to take a video. Okay.
No fue buena idea probar la cerveza artesanal, así que fue a probar otra. Por fin llegamos al lago Yonji, famoso aquí en Uganda. Un poquito cansados. Esta será nuestra vista por 2 días. Cada isla tiene su propia historia. Son alrededor de 29 islas las que forman este hermoso lugar. Buenos días, viajeros. Estamos aquí en la, dando una vueltita por las 29 islas. Nuestro guía, James, que nos ha acompañado en todo el viaje aquí por Uganda y Ruanda. Nos están explicando la historia de unas cuantas islas, ya que cada isla tiene una historia. Ahora, cada isla tiene hoteles, solo hoteles. Y está interesante y muy templado el clima. Regresamos a Kigali un día más y visitamos el Museo del Genocidio, donde hablamos de su historia en el blog. De verdad que Ruanda ha sido uno de los destinos que más nos ha marcado y que quisiéramos conocer más a fondo, pero teníamos una cumbre pendiente, así que nos fuimos al techo de África, nos fuimos a subir el Kilimanjaro.